amigos, les saluda la doctora Jessica Matute Miranda y es para mí un gusto poder compartir este programa hoy día viernes del mes de abril. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre el mundo fitness. Vamos a ver estos ejercicios, esta alimentación, cuál es el complemento entre el ejercicio y la alimentación para estar fitness, en forma y sobre todo saludable. Así que los voy a invitar porque tenemos dos especialistas de lujo para tratar este tema aquí en su programa Viva Mejor su Médico en Casa. Siempre recuerden que nuestras líneas telefónicas están encendidas, nuestras redes sociales siempre pendientes de sus mensajes, sus comentarios y sus preguntas. Así que siempre como Viva Mejor nos puede encontrar o nos puede llamar a los números telefónicos de aquí del canal. Vamos a invitarlos a ver una pauta introductoria sobre el mundo fitness y enseguida les presento a nuestros especialistas aquí en el set de Viva Mejor. Veamos la pauta. Es aumentar el consumo de alimentos frescos como frutas y verduras, acompañándolos con proteínas magras, carne y pollo, retirando la grasa visible incluso antes de cocinar, ejemplo, la piel del pollo. Es importante aumentar el consumo de pescado y preparaciones con claras de huevo. Se debe realizar una buena selección de hidratos de carbono, elegir cereales integrales, legumbres, avenas, frutas y evitar el consumo de harinas refinadas o blancas y de las carbograsas, tales como los presentes en galletas, cakes, panes, masas de pizza y empanadas, en especial fuera de tu casa, así como también los alimentos fritos. Se debe disminuir el consumo de alcohol, bebidas azucaradas y grasas malas como mantequilla y cremas. Las grasas de buena calidad como frutos secos, almendra, nueces, etc. son buenas incorporarlas teniendo en cuenta de no excedernos en cantidad por su valor calórico. Una buena idea es incorporar a nuestros desayunos y meriendas los llamados licuados detox, con frutas y verduras de color verde preferentemente. Ejemplo, pera, espinaca, pepino, limón y jengibre. En los almuerzos y cenas, debemos disminuir o evitar las harinas blancas o refinadas, aumentar el consumo de proteínas magras, verduras y frutas. Que nuestro plato siempre tenga color. Es fundamental aumentar el consumo de agua durante el día. Debemos arrancar y terminar el día ingiriendo agua. Bueno, y estamos de regreso luego de ver esta pauta introductoria sobre el mundo fitness y tengo pues dos invitados el día de hoy aquí en el programa de Viva Mejor su Médico en Casa y tengo el gusto de poderles presentar al magíster, al doctor Joel López Gamboa. El doctor es máster en medicina bioenergética y natural en Cuba. Es doctor en nutrición, tiene su PhD en la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Es profesor en la Universidad Metropolitana en la Facultad de Salud y Deporte. Es asesor nutricional del Laboratorio Farmacéutico Ceres en Guayaquil. Es asesor en nutrición deportiva y clínica en su consulta privada en Sauces 1, Manzana F16, Villa 34 en la ciudad de Guayaquil. Así que vamos a estar muy bien acompañados del magíster Joel López Gamboa. Bienvenido a nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias. Yo sé que usted tiene ahí unos tips claves para poder colaborar a este mundo fitness, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿cierto, Joel? Exactamente, estaremos hablando de esos temas para mantener un cuerpo saludable. Perfecto, muchísimas gracias. También tenemos aquí en el set, pues nos acompaña el día de hoy, el licenciado Joandris Cobas Leiva. El licenciado, él es licenciado en cultura física, tiene su experiencia en terapia física y rehabilitación, es masajista terapéutico, certificado por el Hospital Docente Calixto García. Es docente en las áreas de
kinesiología, anatomía humana, anatomía funcional, supervisor y terapista físico en Guayaquil, en el Gold's Gym. Así que también tenemos pues aquí al licenciado Joandris Cobas, que nos va a acompañar también con su asesoría. Bienvenido. Encantado y mucho gusto. Bueno, qué gusto que nos acompañen, porque este tema del mundo fitness es un tema muy de moda, por así decirlo. Es un tema que ya todo el mundo lo comenta, no solamente en el mundo de quererse ver mejor o querer lucir mejor, que es un gran grupo de personas, sino también verse y sentirse saludable. Entonces veamos unos tips pequeños como que ustedes nos pudieran recomendar para eso, sentirse saludable. Usted nos comentaba, mi doctor, que hay ciertos tips claves en la alimentación para sentirse saludables, para poder hacer la actividad física. ¿Nos puede comentar un poquito sobre ello? Bueno, relacionado con esos temas que propiamente es importante que la persona, independientemente de las características de su cuerpo, también por salud, tengan en cuenta, están relacionadas con los consumos correctos, tanto de los macronutrientes como de los micronutrientes. Hablando de macronutrientes, de proteínas, de lípidos, de carbohidratos, y en el caso de los micronutrientes, de las vitaminas y los minerales. Perfecto. Todos son importantes. Así es. Usted habla ahorita de una mezcla, macro y micro, pero vamos desmenuzándolo un poquito para que nos puedan comprender. Comenzamos con los macronutrientes. Proteínas. ¿En qué alimentos podemos encontrar las proteínas saludables que esta persona necesita? Bueno, las proteínas de mayor valor biológico, que son las más saludables, las que se absorben mejor, las que tienen la mayor cantidad de aminoácidos que el organismo necesita, están precisamente localizadas dentro del mundo animal en las carnes blancas, sobre todo pescado, en el caso de los huevos también es proteína de alto valor biológico, y en el caso de las aves, específicamente del pollo, que son proteínas que tienen un valor biológico elevado y un porcentaje de grasa menor, y la mayor cantidad de grasa que tienen estas carnes está relacionada con ácidos grasos insaturados, que son los más saludables para la salud. Perfecto, o sea, ese tipo de proteína debería existir en la alimentación todos los días. Esa proteína, no hay ninguna dificultad en que esté en la alimentación diaria con un balance adecuado, que puede ser de otras proteínas de origen vegetal, que aunque tienen un valor biológico menor, no quiere decir que desde el punto de vista nutricional sean menores. Lo que pasa es que tiene que haber un equilibrio adecuado entre estas proteínas para lograr un efecto lo más claro. saludable ¿Y algunos posible. Ejemplos de proteína vegetal? Como para que por ahí vayan anotando nuestros queridos amigos bueno, televidentes. En este caso, la quinoa. En la quinoa es donde en el mundo vegetal hay la mayor cantidad de aminoácidos esenciales con un valor biológico muy elevado. O sea, es un producto de excelente factura desde el punto de vista nutricional que puede ser utilizado para la alimentación. Hay muchos otros, en otros cereales, legumbres, Perfecto. Que tienen un valor elevado de proteína del punto Listo. De vista vegetal. Y si hablamos, mi doctor, de carbohidratos, este es un punto clave porque considero que la comida del ecuatoriano, de nosotros como ecuatorianos, como latinoamericanos, diría yo, nuestra comida se basa mucho en carbohidratos. Siempre mezclamos arroz con fideo, arroz con puré, o sea, es algo característico hasta de nuestros platos típicos. ¿Cómo va esto del carbohidrato? ¿Qué carbohidratos usted nos recomendaría para este mundo fitness? Bueno, los carbohidratos, en contra de lo que muchas personas creen, son esenciales en la alimentación humana. Porque la fuente fundamental de energía de nuestro organismo, sobre todo del sistema nervioso central, está a base de glucosa. La glucosa es un monosacárido que está dentro de los carbohidratos y que ejerce un efecto energético muy elevado y muy rápido. De manera que no es recomendable que se eliminen los carbohidratos de la dieta. Lo que pasa es que debe estar en las composiciones correctas. Una persona que hace actividad física intensa puede consumir carbohidratos en el orden de hasta 7 o 10 gramos por kilogramo de peso por día. Una persona que no tiene esas necesidades calóricas elevadas puede consumir de 3 a 5 gramos por kilogramo de peso por día de carbohidratos. Lo de alto peso molecular son los que tienen fibra. Estos son los más saludables porque aportan energía y no favorecen el incremento del peso corporal. Okay. Y lo de bajo peso molecular son carbohidratos, que ya su nombre lo dice, son de bajo peso molecular, son de rápida absorción, pero favorecen el incremento de peso. Que ahí está la glucosa, ahí está la fructosa, todos los dulces las que colas, tienen, todos esos productos. Las bebidas azucaradas. Correcto, que tienen azúcares añadidos propiamente ya a la estructura propiamente del componente de la formulación, en este caso alimenticia,
son productos que no deberíamos consumir, no solamente el que no hace actividad física. Ninguna persona debería consumir ese tipo de carbohidratos porque favorece el incremento. ¿Y estos carbohidratos de alto peso molecular que usted comentaba que son los que tienen fibra, podría nombrar algunos ejemplos típicos como para que también apunten estos pequeños detallitos? Bueno, ahí hay muchos productos que son legumbres, que son granos que tienen ese tipo de carbohidratos. Estos carbohidratos, estamos hablando de la pectina, celulosa, hemicelulosa, que están dentro de los productos que tienen almidón, también tienen estos componentes. Ahí están las verduras, la manzana, la pera, son productos que tienen una cantidad de estos carbohidratos elevados, que son significativos, que favorece además que en haya su tracto digestivo, en su tracto digestivo, formación, hasta para aumentar la flora intestinal, formación de bolo fecal, evacuación adecuada de las heces fecales y con ello eliminación de colesterol que también se acumula también en ese es sitio, importante. Favorece la disminución del peso corporal. Pero mire corporal. Cómo se relacionan todos Lógico. Estos alimentos. Ahorita hemos conversado de los alimentos en proteínas y en carbohidratos. Voy a hacer un stand-by ahí antes de seguir con los demás nutrientes, porque sí quisiera ir complementando, porque aquí también tenemos el especialista en estas actividades físicas. Y yo tengo una primera consulta. Para aquella persona que en este momento nos está observando por la tele y no hace ejercicio, absolutamente. Tal vez en la niñez creo que a todos nos obligaban a hacer alguna actividad física, ¿verdad? Entonces nos colocaban en algún deporte. Pero ¿qué consejo podríamos darle tal vez a estos papás que no tienen a sus hijos en alguna actividad por sí o al mismo papá o la mamá que no hace ninguna actividad física? Sí, yo nadaba, sí, yo jugaba básquet cuando estaba antes de la universidad, pero ya los quehaceres, las cosas, no hago ninguna actividad física. ¿Cómo empezar? Es una pregunta clave. Bueno, sí, gracias por la invitación nuevamente. Sí, como hemos visto, el mundo deportivo ha crecido bastante, así sobre es. Todo en la ciudad de Guayaquil. Han habido apertura de diversos gimnasios y eso es motivación para aquellos que están en casa que no pueden, quizás por tiempo o por otra razón, ir a los gimnasios. Pero no hay pretexto ni de tiempo ni de que no tenga un gimnasio cerca. En tu misma casa puedes establecer un sistema de ejercicio. Están las vías de la tecnología para que busque información y en tu casa mismo puedes hacer un poco de ejercicio, hacer estiramiento, hacer calentamiento. Porque realmente la actividad física, como hemos leído, es la mejor medicina, acompañada de la alimentación, como dice el doctor López. Y puedes seleccionar días y estar en el patio, en un corredor, y empezar a hacer unos movimientos, unos estiramientos. Y en caso de que tenga dudas, entonces acercarse a un profesional en ese caso. Claro, es importante tener a un preparador, en este caso usted que es licenciado en deporte, o sea, realmente está capacitado para ello. ¿Es importante tener de la mano siempre alguien que le guíe con los ejercicios o una persona puede a comenzar a hacer su actividad física, me refiero ya en un gimnasio? Porque en gimnasio tenemos toda un mundo de maquinarias y de implementos, entonces uno dice, bueno, ¿por cuál empiezo? Esa es una pregunta clave, pero la vamos a contestar después de esta pausa, porque vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida regresamos pues a tratar de concluir con esta pregunta. Estamos de regreso después de esta pequeña pausa y dejamos, ¿verdad?, una pregunta en el aire. Decíamos que si una persona tiene o va a hacer ejercicios en un gimnasio, o sea, decide, se inscribe en un gimnasio, necesita una persona como usted, licenciado,
en que le ayude a asesorar, a guiar, qué tipo de maquinarias o yo puedo comenzarme a lanzar? Es que uno se emociona cuando se inscribe al gimnasio y comienza, ah, yo quiero hacer pesas, hago 10 de esto de acá, 10 de esto de acá, 5 y 5 como todas las series. ¿Es necesario esta ayuda, Joandri? Sí, muy necesaria la verdad. Hay muchos aspectos que constituyen al éxito de un entrenamiento y uno de ellos es la corrección de errores. Sería recomendable que todo aquel interesado por la actividad física siempre esté acompañado de un profesional. ¿Por qué razón? Porque hay que ver de qué manera ejercen la técnica, cómo la postura es importante. Entonces, en ese caso, hay que estar siempre corrigiendo algunos malos hábitos posturales que los que no tienen hábito con los ejercicios siempre tienden a hacer este tipo de mal movimiento. Entonces, en ese caso sí es importante que alguien esté acompañado de un entrenador. Claro, y yo, Andrés, yo tenía otra consulta. Cuando ya se empieza a hacer, digamos que no tengo la posibilidad de inscribirme a un gimnasio por la parte económica. Usted nos mencionaba que podríamos hacer algunas actividades en casa, pero por ejemplo, ¿qué tal esto de caminar o de salir a trotar o de subir y bajar escaleras? Algunos dicen, sí, coge tu escalera y sube y baja y sube y baja. ¿Nos sirve, no nos sirve? ¿Qué recomienda usted como especialista en esta área? Lo que yo he aprendido en el curso de mi trayectoria es que a veces los conocidos me dicen, no, yo caminé, fui al centro, pasé por todas las tiendas, pasé por el malecón, pero realmente eso no es un entrenamiento. Si tú caminas y tú interrumpes tu marcha, ya eso realmente no es entrenamiento. Entrenamiento cuando tú determinas caminar en un tiempo específico sin detenerse, violarlo. Obviamente se puede respetar, quizás te cansas y puedes frenar un poco, pero no interrumpir esa marcha en ese tiempo que tú ya estableciste en ese día. Entonces, lo que quiero que quede claro es que cuando se vaya a caminar en calidad de hacer ejercicio, no se puede interrumpir demasiado la marcha. Si vas, por ejemplo, a caminar de la punta del malecón a la otra punta, tienes que hacer todo lo posible porque camines todo el tiempo. Si no tienes rendimiento físico y ya requiere de agua, de oxígeno, puedes parar. Pero no es que vas a entrar a Ciudad Coffee, al malecón a ver la ropa y entonces eso, porque no funcionaría así realmente. Perfecto. Y eso también se conoce mucho, ¿no? Sí, claro. Dicen, bueno, yo siempre camino. Doctor, ¿usted hace actividad física? Claro, si mi trabajo es ser vendedor. Entonces paso caminando por todos lados. Sí, pero tal vez no en el tiempo con esa intensidad que se necesita, como lo mencionaba Joandri. Es interesante. Y mi doctor, una consulta. Por aquí yo vi un mito que nos habían hecho como pregunta, pues, nuestros amigos, y decían, ¿qué pasa cuando Joandri dice, vamos al gimnasio, vas a comenzar a hacer tu actividad física? ¿La dieta la tengo que cambiar también? ¿Qué pasa con estas personas que ya se animan a hacer su actividad física? ¿La dieta cómo debería cambiar? Doctora, la alimentación de cualquier persona que hace actividad física siempre va a estar relacionada con el objetivo que persigue. Okay. Porque usted va al gimnasio con múltiples propósitos. Hay personas que van al gimnasio solamente con la finalidad de bajar de peso. Hay personas que van al gimnasio con la finalidad de incrementar masa muscular, que las mujeres generalmente le llaman tonificar sus músculos. Eso de una manera es fortalecer su masa muscular. La alimentación siempre debe modificarse en dependencia de esos hábitos, porque la composición corporal de cada uno de nosotros, de todos nuestros individuos, está descrito científicamente que en un 70% depende de la alimentación y en un 30% de la actividad física. Quiere decir que debe haber un equilibrio entre actividad física y alimentación, siempre prestando una atención esmerada a la alimentación, porque en un 70% va a depender de su composición corporal. Si usted quiere bajar de peso solamente cuando usted va al gimnasio, usted tiene que implementar y buscar asesoría especializada donde se le imponga un plan de alimentación hipocalórico para que usted entonces con una rutina de ejercicio adecuada más la dieta y más adecuada, ese plan de alimentación hipocalórico adecuado, claro, usted logre sus objetivos. Es dependiendo de cada una de sus características. Lo voy a interrumpir un ratito, mi querido doctor López, porque escuchamos el teléfono. Tenemos a una persona en línea, así que vamos a escuchar su consulta. Muy buenos días. Buenos días, le estoy saludando de aquí, de la ciudad de Cuenca. Muchas gracias. Quería hablar un ratito con el entrenador, por favor. Por su consulta, con mucho gusto. Gracias. Díganos su consulta, querida amiga. Sí, buenos días. Soy la señora Beatriz Ortiz. Soy una señora de 65 años. Yo tengo 13 años de yoga.
sí, pero no he hecho ya más ejercicio, es más solo los ejercicios del yoga. Entonces yo quería hacerle una pregunta, si es que necesito para mi edad algún ejercicio que esté ya un poco más, o sea, para cardio, para el corazón y todo. Listo. Qué linda, muchísimas gracias y un cordial saludo a todas las personas de Cuenca que están aquí en sintonía. Realmente este programa lo ven a nivel nacional, mis queridos especialistas, así que es importante todas sus consultas. Qué bonita la interacción de la señora, Loandris, es para usted la consulta. Ella ya tenía una actividad, ¿no? Pero ahora tal vez algo para fortalecer su parte cardio, decía ella, ya los 70 años que tiene. En el caso suyo, y gracias por preocuparse, sería bueno que en principio buscara la visita de un médico fisiatra para que le recomiende algunas actividades específicas. Porque en el caso de ella, sí es bueno tener una prescripción del médico, porque todas las actividades que existen se llevan a cabo en calidad del estado en que esté esta persona. Entonces, para empezar a llevar a cabo una actividad, puede ser yoga, puede ser gimnasia matutina, puede ser una actividad aeróbica, puede ser, bueno, lo que sea, tai chi, siempre es bueno que ella esté evaluada por un médico fisiatra para poder ver esa prescripción. Entonces, los profesionales, los profesores deben tener en cuenta esto para llevar a cabo entonces un sistema de ejercicio sin riesgo, sin factores de riesgo. Entonces, en el caso de la señora, en principio vaya con su doctor de cabecera y luego, entonces, revisando su estado, de cómo están sus articulaciones, su corazón, su sistema correcto, su presión. Ahí se puede hacer muy, muy importante, muy importante. Y esto también está asociado, como el doctor López dijo, con una buena alimentación, si vas a cambiar tu estilo de vida. Si tu estilo de vida ya va a dejar de ser sedentario para llegar a ser deportista o fitness, ya sí entonces requiere de un sistema de alimentación conforme a esos propósitos. Y, pero bueno, calentamiento normal como éramos jóvenes haciendo en el colegio, marcha, una música para hacer una actividad de coordinación. En el caso de ella, me gustaría recomendarle actividad de coordinación, porque con el paso de la vida, que el envejecimiento es incompatible con la vida, a veces perdemos un poco la memoria y la coordinación ayuda a poder ejercitar un poco, en este caso, la memoria. Es actividad física aeróbica, actividad física De mucha coordinación. Mucha coordinación. Eso es lo mejor para ella en este caso. Listo. A nuestra querida amiga, si usted nos permite, en el siguiente bloque, ahorita vamos a hacer unos pequeños tips, en el siguiente bloque vamos a hacer algunos ejercicios y yo quiero comenzar con los que usted ha pedido, con esos de coordinación, con esos que nos decía un poquito aeróbicos, así que lo vamos a poner aquí a sudar a Loandris, así que no se preocupe, ya va a ver ese show tan rico que vamos a vivir para estar en el mundo fitness. Mi doctor López, yo sí quisiera ayudarle a la señora, tenemos una llamada todavía en espera, contestemos esta llamada porque quería responderle algo más a nuestra querida amiga de Cuenca. Muy buenos días. Buenos días, felicitarlo por su programa, llamo de aquí de Guayaquil, soy una persona de la tercera edad. Tengo tres preguntas, dos para de la alimentación y una de ejercicios. Bueno. Las dos preguntas de alimentación, a mí me gusta, es invento mío, la quinoa cocinada, le licúo con remolacha o mora o manzana y le pongo unas gotitas de limón y me queda exquisito. Yo me tomo eso y con un poquito de azúcar morena, esa es la una. Y la otra, me encanta mi manera como hago el café descafeinado, una cucharita pequeña, como tres, pero no todos los días, de repente, como tres o cuatro cucharitas de ajonjolí, lechecita, azúcar, le licúo, eso queda un capuchino increíble. No sé si esté bien, ese es invento mío. Y la tercera de ejercicios, me descubrí que tengo meniscos, posiblemente, no sé, será de operación, qué sé yo, pero me parece que me afecta porque me dijo el doctor que una vez que hice el reposo de que me hizo la infiltración, que haga el Orbitri, pero me comenzó a doler y ya no, tengo miedo. Entonces, esas son las tres preguntas que me aconseje de cuestión del ejercicio y cuestión de alimentación. Felicitando el programa, muchísimas gracias. Gracias, mi querida amiga, un gusto, pues, con sus consultas, yo creo que están bastante completas. Comencemos un poquito, mi doctor López, con eso de la alimentación, esos batidos especiales que ella está haciendo. Bueno, gracias por la señora por comunicarse y tener la confianza en que nosotros podamos asesorarla. El primero que ella hace relacionado con sus vegetales está correcto, o sea, está muy bien diseñado. Ahí yo solo le recomendaría algo, que trate de hacerlo lo menos posible con remolacha, porque la remolacha ya tiene propiamente en su estructura mucha glucosa y ella me está diciendo que le pone un poquito de azúcar morena.
Entonces ya ella estaría incrementando los niveles de glucosa ahí con azúcares añadidos, además, que no sería todo lo saludable para propiamente que ella se mantenga bien, no solamente físicamente, sino también por su salud. Ese está correcto, solamente esa recomendación. Y si ella pudiera en algún momento prescindir del azúcar morena y utilizar algún edulcorante no calórico, preferiblemente la stevia, que es un producto natural, es el principio activo de la planta que se llama stevia, que es estaviol propiamente la composición química, fuera mejor aún desde el punto de vista para su salud. El segundo que ella hace con el café, también con el café que le pone ajonjolí ahí, siempre y cuando a ella le guste está muy bien, el ajonjolí aporta muchos minerales, es una sustancia que está muy bien asociada dentro de lo que ella está poniendo. El café, a ella le gusta descafeinado, no hay ningún problema con eso. Si tuviera cafeína tampoco lo hubiera si lo tolerara, porque la cafeína tiene muchísimas otras propiedades. La cafeína que tiene el café es un alcaloide que es antioxidante. La causa fundamental del envejecimiento celular está relacionado con la oxidación, de manera que ella utilizar la cafeína, que es una sustancia antioxidante, estaría siendo muy bien para su salud, además de que el producto propiamente, la cafeína, tiene en su estructura, está mezclado con ácido cafeico, que tiene propiedades antihistamínicas y también tiene propiedades anticancerosas. O sea que no habría ninguna dificultad en que su café tuviera cafeína. Si ella le gusta sin cafeína, porque tenga algún tipo de trastorno digestivo. Hay personas que generalmente tienen algún problema digestivo y se les recomienda entonces el café descafeinado para que tenga el resto de los componentes y solamente retirar la cafeína de la estructura del producto. Si ese fuera el caso, ella pudiera estar haciendo una buena combinación Ay, qué bueno. Así que a nuestra querida amiga de Guayaquil, pues para que se quede tranquila con esta recomendación. Pero vamos a complementarle con la parte de su lesión en sus meniscos y le mandaron esta Orbit, que decías, esta máquina, ¿verdad? Que un ejercicio que ella mencionaba. En el caso de ella, habló sobre el antecedente en los meniscos. En los meniscos. Estoy seguro que debe ser en la rodilla. Sí. Ya, entonces, en ese caso, ella debe fortalecer los cuádriceps con todo su paquete muscular, hablando de sartorio, bastos, los femorales por debajo, porque ellos son los músculos responsables de proteger la rodilla. La rodilla, importantísimo en miembros inferiores. Es común ver cómo hay lesionados sobre el mal uso de los ejercicios en los gimnasios y en el caso de antecedente con la rodilla, fortalecer los cuádriceps y los femorales, que son los responsables de proteger la rodilla. Así Perfecto. Que ella que vaya a un gimnasio y obviamente siempre respetando la prescripción, porque en el caso de ella también le siempre mandaron el reposo mando, por un tiempo. Obviamente, si yo trabajo con prescripción del fisiatra y en el gimnasio con prescripción del doctor López, en este caso de nutrición, porque para mí eso va de la mano. Eso está asociado una cosa con la otra. Entonces, claro que sí. Ojo con eso. Listo. Así que nuestra querida amiga, para que se anime y para que todos nuestros amigos televidentes se animen, en este siguiente bloque a Yoandris lo vamos a poner a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ya me apunté otro. Hablamos de los ejercicios de coordinación para la amiga que nos comentaba, de los ejercicios aeróbicos en casa y ahora para fortalecer los cuádriceps, él mismo lo acaba de mencionar, así que ya lo apuntamos y lo vamos a poner aquí a hacer estos ejercicios para que usted lo pueda aprender esos pasos, así que tenga lista su cámara, su video para que lo pueda grabar. Ya regresamos, permítanos hacer esta siguiente pausa.
Bueno, y estamos de regreso aquí en su programa Viva Mejor, su médico en casa. Y estoy acompañada, pues como ustedes nos han seguido en el programa, con el doctor López, que nos está dando sus recomendaciones nutricionales, y con el licenciado Yoandris, que nos ha estado también dando sus tips a nivel de ejercicio. Pero ahora lo vamos a hacer en vivo. Así que tome su cámara para que pueda grabar su video del ejercicio. Para ayudarle a nuestras amigas que nos hicieron unas llamadas, vamos a comenzar con la recomendación de cómo fortalecer sus cuádriceps, sus músculos, para aquellas personas que tienen problemas en las rodillas. No solamente de meniscos, ¿verdad, Yoandris? También puede ser cualquier otra lesión de rodilla. Así es. ¿Cómo fortalecer este músculo de la pierna, verdad? Para poder ayudar a aquellas personas que tienen problemas en sus rodillas, como la amiga que nos llamó. Así que, Yoandris, toda tuya la cámara. Excelente. Para dar respuesta a la pregunta de la señora, en casa podemos utilizar una silla. Utilizar una silla y en ella se van a sentar y en este caso se va a utilizar una banda elástica. Si tienen una banda elástica en casa, que eso lo venden creo que en Fideca, que hay de varios colores, amarilla, verde, roja. Los colores, entre más intenso, más resistencia a la liga. O sea, más dura. Correcto. Entonces, en el caso de la señora, liga amarilla o liga verde, que son más flexibles. Esa liga se va a hacer un nudo, se va a hacer un círculo en la liga y se va a poner en la pata de la silla de atrás. Una silla de cuatro patas se pone atrás y la liga por allá que pase por aquí, por encima de los maleolos, de los tobillos. Y luego que tenga el pie insertado en la liga, entonces hacer una extensión de rodilla. Extensión de rodillas para fortalecer cuádriceps, en este caso. Porque no hay gimnasio, pero sí en casa se puede hacer este tipo de ejercicio. Entonces, estamos haciendo una contracción isotónica, que es aquella que tú fortaleces el cuádriceps y participa la articulación. Cuando hay silla, cuando hay liga. Cuando no hay silla y cuando no hay liga, podemos ir al piso, sentado, sencillo, así como voy a poner yo, sentado, y en este caso solamente hacemos una contracción isométrica, que sería entonces poner duro el cuádriceps y lo afloja. Duro el cuádriceps y se afloja. Se pone duro el cuádriceps y se afloja. Y eso lo puedes hacer unas 4 o 5 series de unas 20 o 25 repeticiones, en la medida en la que lo requiera la situación de su rodilla y que permita hacer más movimiento. Entonces, importante, rodilla, banda que se pueden buscar. Y también el piso en este caso. ¿Y pueden hacer los dos ejercicios también? Hago, qué sé yo, como dices, las 20 repeticiones del uno, unas 4 series, y hago también el otro, o si hago el uno ya no hago el otro. Si vas a empezar, si eres principiante, debes iniciar suave, con una dosificación que no tenga mucha intensidad, porque te puedes sobrecargar, porque si vas primer día, suave, unas 3 o 4 repeticiones, es lo que mandan los fisiatras, fíjate. Los fisiatras mandan unas 3 series, de 15 a 20 repeticiones, nada más. Y en la medida de los días, porque eso es sistemático. Ojo, es sistemático. Se debe hacer, desde el punto de vista, cuando es terapéuticamente, se debe hacer 15 días sistemáticos. Luego viene un reposo y nuevamente se retoma la actividad 15 días después. Y en el caso de ella, se debería ir a una reconsulta con el médico fisiatra. Perfecto. Y después continuar. Mire qué interesante esta recomendación para aquellas personas que tienen los problemas en rodillas, como nuestra amiga, que tenía estos problemas de sus ligamentos, que nos comentaba. Entonces, probablemente necesita esta recomendación. Y también, en la llamada telefónica, nos comentaba sobre la alimentación, ¿verdad? Y yo sí quisiera consultarle al doctor López algo que quería complementar, y es que cuando vamos avanzando en edad, pues le tenemos pavor y miedo a todo lo que es grasas. Y es un nutriente que no hemos hablado, doctor López. Decimos, las grasas son malas, entonces yo no uso nada graso. Pero realmente sabemos que es importantísima para nuestro sistema nervioso, a nivel celular. Entonces, ¿cuáles son esas grasas buenas que podemos consumir, doctor, importantes para la salud de la persona? Bueno, las grasas no son malas. Ninguno de los nutrientes, ni macro ni micronutrientes, son malos. Todos deben utilizarse en las cantidades adecuadas, porque se puede consumir de todo. Lo que se puede consumir de todo, en los mejores, en los horarios correctos, en las cantidades adecuadas. Los ácidos grasos saturados, que son los que se relacionan generalmente con enfermedades cardiovasculares, que favorecen el incremento de enfermedades cardiovasculares, está el ácido palmítico, muchos otros ácidos grasos que están propiamente en la estructura de generalmente las carnes. Todas tienen ácidos grasos, lo que están en determinadas cantidades adecuadas. Y están los ácidos grasos insaturados,
que son los más saludables. Ahí se agrupan los famosos omega 3, omega 6, omega 9, que están fundamentalmente en carnes blancas, como le expliqué ahorita. Ellos tienen ácido graso en su estructura, o sea que no debemos exceder las cantidades que se le añaden, porque ya propiamente la mayoría de las proteínas, sobre todo la de origen animal, ya lo tienen incorporado. Ahora, y doctor, lo interrumpo ahí un segundito. ¿Y esta dosis extra que algunas personas consumen de omega 3, de omega 6, ya sería que se suma más las carnes o los alimentos? O sea, puede ser demasiado también. Correctamente. Es tal y como usted lo dice, no debemos excederlo. Si se tiene una alimentación correcta que va con esas, los ácidos grasos, con esas características, ya van con esas carnes. Usted consume generalmente pescado, que son mucho más ricos en omega 3. Usted consume otras grasas, que son otras proteínas, disculpe, que ya tienen bebida en su estructura. Esas grasas no debe exceder las cantidades de omega 3 y de omega 6, porque también ellos tienen un balance. Los omega 3 y los omega 6, el omega 3 es más antiinflamatorio. Y el omega 6 es más proinflamatorio, como un mecanismo de defensa propiamente del organismo. Entonces usted no debe excederse, porque debe haber una relación. Entre uno de ellos, aproximadamente por cada 4 gramos que usted consuma del omega 6, usted debe consumir un gramo del omega 3. Imagínese, qué mejor recomendación que acudir pues al especialista para poderle dar la recomendación adecuada. Al final yo me estoy excediendo por querer hacer bien, como está de moda, y puede generar una gran complicación en la salud. Voy a hacer una pausita para escuchar pues a una persona que la tenemos en línea. Muy buenos días. Sí, buenos días, doctores. Una pregunta. Yo soy una persona de 63 años. Yo salgo a trotar todos los días 30 minutos. Una pregunta, yo he visto algunos comentarios y no sé qué me aconsejan los especialistas, en el sentido de que para salir a hacer deporte es recomendable ir desayunado o no, o desayunar después de hacer deporte. Muchas gracias. Le agradezco mucho su consulta, porque era uno de los mitos que teníamos, importantísimos, y lo felicito por su actividad física. Realmente usted nos anima a todas las personas televidentes y que en este momento nos siguen por redes sociales a hacer actividad física. Lo felicito y muchas gracias por su consulta. Para usted, doctor López. Bueno, ahí lo que él plantea, en primer lugar, depende de lo que él esté buscando. Si él está buscando bajar los niveles de grasa, mantener su peso corporal adecuado, y él resiste hacer sus 30 minutos en ayuna, él lo puede hacer, porque en ese horario el organismo amanece con unas cantidades disminuidas de glucosa, porque ha estado 8 horas en ayuno, y entonces si él hace actividad física, la reserva energética que el organismo va a utilizar prioritariamente son las reservas de grasa que tiene, generalmente en formas de triglicéridos, y eso le va a favorecer disminuir grasa y bajar su peso. Hay personas que no lo logran, hay personas que no soportan hacer esta actividad física en ayuna porque le puede dar hipoglucemia, o sea, es un riesgo que se corre. Si usted cree que no lo soporta, o ha probado caminando, o ha probado con una actividad menos intensa y usted ve que lo tolera, usted hágalo en ayuna. Si ves que no lo tolera, usted puede desayunar, y luego que desayune sale a hacer su actividad física. Sale a hacer su actividad física, lo que eso lógicamente no va a ser tan saludable para él si está buscando disminuir grasa, porque ya el organismo tiene una reserva de glucosa que el organismo siempre la va a utilizar prioritariamente sobre la de los ácidos grasos. Qué interesante esta respuesta del doctor López, porque esta es una pregunta que seguramente muchos la tenían en mente: el ejercicio, comer antes o después. Ese es un típico mito. Teníamos también presente el ejercicio, pues, de Joandris, que quería ver un poquito sobre coordinación, pero nos vamos después del corte. Sí, después del corte vamos a ver este ejercicio de coordinación. ¿Cómo se nos va el tiempo? Empezamos con el ejercicio inmediato después de este corte.
cultura física. Bueno, y estamos aquí en este último bloque. Les cuento que aquí en la pausa ya estuvimos haciendo los ejercicios. Así que para ustedes, el licenciado Yoandris le va a hacer unos ejercicios de coordinación. Obsérvelo bien. Bueno, en primer lugar vamos a hacer algo para darle un poco de inicio y espero que se les sea fácil en casa. El primero es el siguiente. La música no la escucho bien, pero no importa. Me voy a imaginar que está alta la música. El primero es así. Sube la pierna, la otra va atrás y la música sería. ¿Ah? La música nos ayuda. Ahí ya. ¿Ya? Cambia de pierna, la otra pierna. ¿Ah? Ese uno, el otro sería así, por ejemplo, a los lados y la mano, el pie, la mano, el pie, ¿ya? Entonces, para hacer esto que viene a continuación hay que saber un poco de box, lamentablemente es un poco difícil, pero es divertido. Sería entonces así. Pones la música y un, dos, uno, un, dos, uno, un, dos, se marca, ahora, tres, cuatro, y, cuatro, tres, cual Rocky, cuatro, tres, cuatro, se marca, se marca, ahora hacemos cinco, seis, y, seis, cinco, el gancho, no, swing, se swing, con la música, marca, se marca y así funciona. Severísimo. Definitivamente es un ejercicio de coordinación. Claro. Resistencia y coordinación. Resistencia pura. Aeróbico también. Aeróbico, sí. ¿Y cuánto tiempo se realizaría? ¿Cuál es la recomendación, Yoandris? Mira, todas las actividades estas de aeróbicos, de resistencia, de baile, zumba, no sé qué, todas esas actividades deben durar 45 minutos, no más. Y a veces se viola el tiempo, pero no se debe ir más y allá. Y digamos a los principiantes, porque yo creo que no van a alcanzar. No, por supuesto que no. Entonces, toda clase debe ser planificada como 45 así, minutos. Así, así como decías. Y en esos 45 minutos está el calentamiento, la presentación. Fíjate, que la parte inicial de la clase, la parte principal de la clase y la parte final de la clase. Y eso para que tengan claro lo que se dedican a estas cosas. Claro, no importantísimo. Es que no es 45 minutos brincando, sino está incluido su calentamiento, estiramiento y relajación. Miren, así que prestar atención. Aprovecho para decir esto, porque yo administro el Gold Gym de la universidad, aquí en la Católica, y se debe calentar para hacer cualquier tipo de ejercicio. Y a veces vemos que vienen de la calle para las máquinas y no está bien. Tienen que hacer un buen calentamiento. Y ya esto es un trabajo fuerte porque ya es una costumbre, es un hábito que se hace. Y pensamos que venir de la calle a la caminadora o a la bicicleta es un calentamiento y no. Un calentamiento es un área libre del gimnasio donde tú mueves la cabeza suavecito, como lo hacemos en el colegio, los brazos. Eso es calentamiento. Que si la cadera... Ok, tú te tienes que mover primero antes de ir a la caminadora. Todo el mundo viene, se cambia. ¿Cuántos minutos así? Eso dura 8 minutos, 10 minutos. 8 minutos. 8 minutos y de ahí ya ahora sí la actividad. Y se pasa a la parte principal. ¿Y ese mismo calentamiento que acabas de hacer puede hacer las personas en casa antes del movimiento de coordinación, antes del ejercicio del cuádriceps? Por supuesto, sí, se lubrica. Unos 8 minutitos y de ahí ya se empieza. Correcto. Listo, tenemos una persona en línea que está que nos espera. Díganos por favor su consulta. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Caballero. Sí, le llamo de la ciudad de Cuenca. Hay que ir a Cuenca. Sí, entonces, mira, quiero preguntarle al doctor, yo soy hipertenso, tengo eczema pulmonar y tengo 65 años. Yo hago ejercicio en bicicleta, camino a pie bastante, pero debo decirle al doctor que ya más o menos unos 15 minutos de bicicleta me agito bastantísimo y... Claro. Como que se me cierra aquí en la faringe, me falta el aire y no puedo seguir. O sea, yo era fumador, tengo eczema pulmonar, ya no fumo, pero era fumador. Entonces esa sería mi pregunta para ver, doctor, ¿qué me puede aconsejar? Si tengo que seguir haciendo ejercicios o más lento, no sé, pero me falta el aire y se cierra aquí la faringe.
Claro. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, muchísimas gracias y un gran saludo pues a esta linda ciudad como es nuestra ciudad de Cuenca. Realmente yo creo que ahí se mezclan dos cosas, ¿verdad? Por un lado, el enfisema pulmonar, sabemos que es una enfermedad consecuencia del cigarrillo, va a tener ese proceso de disnea, dependiendo en qué nivel o en qué parte progresiva está su enfermedad, porque va avanzando, y por otro lado, la hipertensión arterial, ¿no? Mi señor, sería importantísimo que pues su médico, en este caso el cardiólogo de base, le haga un chequeo, porque, por ejemplo, se puede hacer un electrocardiograma con ejercicio para ver qué tanto está resistiendo esa actividad y si el ejercicio efectivamente le está subiendo los niveles que no debería tener de su presión arterial. Hay que ver también si su presión arterial basal, digamos diaria, sin hacer ejercicio, ya está elevada o si está controlada por su medicamento que toma. Entonces, esos detallitos personalmente considero, desde el punto de vista médico, que lo revise con su cardiólogo. En primer lugar, su neumólogo también le puede dar muchísimas recomendaciones por el asunto del enfisema, que creo pues este mandatorio, esa sensación de que se cierra pues su parte respiratoria, tiene que ver también con su enfisema. Yo me imagino, por ejemplo, en la parte de deporte, Joandris, usted de ley, como mencionó en alguna otra persona, pues necesita esa prescripción del médico, esas recomendaciones. Sí, claro, en el caso de él, una prescripción del médico fisiatra. Y además de eso, en el caso de la hipertensión y la cardiopatía, hay que hacer algo que se llama prueba ergométrica, que eso es donde se le saca el pulso de entrenamiento máximo y submáximo a todos los que tienen este tipo de problemas. Sí, eso es importante. Porque tú debes saber la cantidad de pulsaciones que debe tener durante la actividad física ese paciente. Entonces, la prueba ergométrica, hay una fórmula que es 220 menos la edad del paciente dividido para 85 y dividido para 100. Y eso le va a dar el pulso de entrenamiento máximo y submáximo. Eso se lo va a sacar el médico fisiatra. Y eso va redactado en la prescripción. Y el entrenador, en el caso de él, tiene que considerar tomar el pulso por cada segmento, por cada parte de la actividad, para controlarle su ritmo cardíaco. Perfecto. Y eso en el caso de él es muy importante. Claro. El pulso de entrenamiento máximo y submáximo. Y yo creo que para todas aquellas personas con patologías que crónicas tipo asociada, hipertensión, claro, o enfermedades asociadas, exacto, es muy interesante. Qué buena recomendación. Mi doctor, no quiero cerrar el programa sin hacerle esta pregunta. Ya dos minutos, no puede ser. Se nos acaba el tiempo. Mi doctor, en un minuto, yo puedo ir a la farmacia o a estos lugares donde venden polvos de proteínas, me compro la proteína porque yo quiero sacar masa muscular y comiendo esta proteína voy a sacar masa muscular, ¿cierto o no? ¿Debo o no? No debe hacerlo deliberadamente. Se pueden consumir las proteínas como ayudas ergogénicas para aumentar la capacidad de trabajo y para que a usted le incremente su masa muscular si lo está buscando. Pero siempre va a depender de su composición corporal. Es los decir, indicadores suyos consultar con el especialista para ver cuánto y cuál. Para saber las concentraciones, porque se puede consumir para una persona que hace actividad física de 1,2 a 1,8 gramos por kilogramo de peso por día de proteína. Siempre va a estar relacionado con la intensidad de su ejercicio y con lo que usted esté buscando, o bajar grasa, o subir masa muscular, o las dos cosas. O sea, ¿qué es eso falso de que yo me tomo el polvito y automáticamente mi masa muscular no sube? No es correcto. Si usted no tiene una actividad física adecuada que va en correspondencia con ese tipo de proteína, usted no va a lograr ese incremento de masa muscular que está buscando. Esta no podía dejar de mencionar este mito, doctor López. Realmente estoy muy agradecida por el doctor López, por Joandris con su ejercicio que nos ha venido. Realmente muchísimas gracias a ustedes. Creo que ha tenido un programa maravilloso y estoy seguro que los vamos a tener que invitar nuevamente. Los tenemos que invitar porque este programa tiene que continuar. Hay muchas preguntas que quedaron por ahí. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Recomiendan el programa. Hoy a las 7 de la noche es el reprise de este programa y todos los días estamos para ayudarlos. De 9 a 10 de la mañana con nuestros compañeros, pues, que siempre vienen con especialistas de excelente calidad, como el día de hoy he estado acompañada. A todos ustedes que tengan un bendecido fin de semana y a los que somos católicos, a empezar la Semana Santa este domingo. ¡Chao! ¿Sabías que los hombres utilizan más carbohidratos como fuente de energía durante el ejercicio y las mujeres utilizan más grasa?
Por eso los hombres pueden consumir más carbohidratos que las mujeres, mientras que ellas toleran dietas bajas en carbohidratos como ingesta moderada de grasas buenas.